Y bueno, aquí estamos en el primer juego. Disculpen la ausencia momentaria de comentario. Quetzalo con su clásico Pac-Man, que hasta este momento se ha estado manteniendo bastante firme. Y Search empleando a Charizard. No lo veo yo como un movimiento de Sandbag. El Charizard de Search es de temerse, honestamente. Y van bastante parejos en cuanto al porcentaje. Quizás a Charizard le cueste un poquito este macho por la cantidad de proyectiles que puede tirar Pac-Man. Sin embargo, yo sé que Search conoce este tiro. De hecho, Quetzalo es uno de los aprendices de Search. Y el fuego interrumpiéndolo, lo agarra hasta arriba, lo prende con ese upper. Y vaya, esperándose de forma brutal, castigándolo en este momento. No lo está dejando recuperarse ni hacer los trucos que normalmente Pac-Man requiere para jugar el neutral. Muy mal rol. No específicamente malo, pero sí muy castigable. Y Search, que es un maestro del punish, no va a dejar ir nada de presión. Le mete el footstool, pero no multi-jump. Tiene varios brincos. Charizard aún regresa a pesar de que está gordito. Se hace bastante ejercicio. A ver si esas alas le sirven de algo más. Y el backer se nos fue el primer juego. 128% en Search. Ya tenía Rage y el sweet spot del backer. A ver a dónde deciden ir al segundo juego. Search sí se está quedando con Charizard. Y Quetzalo con Pac-Man. Y aparentemente, más que abusar del matchup, yo siento que abusó del conocimiento que tiene de Quetzalo como jugador. Y el segundo va a ser en Smashville, no más de una plataforma aquí. Un intento de grab que falla. Pero hasta el momento no. Uy, vaya, ese escudo muy pequeñito. Como un M&M. Y díganme ustedes en qué juego pensaron alguna vez que iban a ver peleando a Pac-Man contra un Pokémon. Search se está espaciando una vez más esos aéreos. La cola de Charizard con ese rango enorme que tiene. Esquivando el graph, pero por muy poco. A pesar de todo esto, no hemos visto a Search con tantos punishes. Quetzalo sí le ha estado metiendo daño constante a Search. Ha estado haciendo un poco más de daño de lo que estuvo forzando en el juego pasado. Supongo que todo se va a reducir a que no caiga en las mismas situaciones en las que se vio forzado a perder en el juego pasado. Y lo vemos aterrizando bastante con esos hidrantes. Vamos a ver si Search se adapta rápidamente a esto. Vaya, se puede ocupando el brinco con la fruta, con el bonus fruit. Y la llave, que todavía no va a ser suficiente. Yo espero que ocupe exacto uno de los otros ítems que le sirven para hacer setups diferentes. Vemos que también emplea al Pac-Man, que tiene muy muy buena recuperación. Castigando ese aterrizaje, Search. Jugando tranquilo, frío como el hielo. Y lo hemos visto que no cae en los trucos de Pac-Man. Normalmente Quetzalo es un jugador bastante truculento, bastante mañoso para mantener. ¡No! Un poquito más abajo, perdón, y ese punish sí hubiera sido suficiente para llevarse a Search. Excelente, castigándose con el forward smash. Y el fuego no ha sido suficiente hasta este momento. No he visto salir mucho a relucir el flamethrower de Charizard. Cayendo agresivamente, y a ver si Search se prepara en esta ocasión para recibir a un Pac-Man cayendo con esas hitboxes tan rápidas que tiene. Siento que eso hace bastante la diferencia. Pac-Man tiene... Si uno no se sabe el matchup bien de Pac-Man puede abusar mucho de todas esas hitboxes increíblemente rápidas que tiene para...
para pegar en los castigos y en el neutral. Para ambos el down tilt sale muy rápido, el nair es frame 3, los jabs son buenos, su dash attack no tiene lag. Sin embargo, como conjunto siento que a Pac-Man le falta un poco más de herramientas para lidiar con ciertas situaciones que se ofrecen en enfrentándose a otros jugadores o cuando se enfrenta a otros. Pensé que eso pudo haber sido un setup bastante, bastante cerdo. Quetzalo, el Pac-Man más técnico que tenemos y también el mejor, yo lo he visto ocupar trucos muy buenos, pero la paciencia de Search hasta este momento parece ser suficiente para mantener a la raya a Pac-Man. Quetzalo, que no ha logrado tomar un segundo stock en este segundo juego. Yo espero ver un juego 3. Yo sé que sí puede forzar un tercer juego. Y no le hemos visto deshacerse de ese hidrante de forma rápida como en otras ocasiones a mí me ha acostumbrado a verlo. Saliéndose de la presión es frame 2 o 3 ese OP. No estoy seguro. Alguien, por favor, en el stream, chéqueme qué frame es ese, si no es que es 1. Y aparte le ofrece cierta intangibilidad a Pac-Man. Y perdone si estoy un poquito más callado en este momento. Estoy intentando no sacar tanto la voz para aguantar. Uf, brutal con el up throw. Y una vez más vimos a Search lento pero seguro aprovechar las opciones.